¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Bien temprano, arrancando esta mañana del día viernes, fin de semana, pero como siempre con toda la información del sector agropecuario que les traemos en este compacto de 10 minutos aquí por la pantalla de Tele 8. Pero comenzamos rápidamente con estas principales noticias de esta jornada. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, por primera vez en Palermo. La facultad participará por primera vez en su historia de la Exposición Rural de Palermo en julio próximo. En la oportunidad, la institución se hará presente con animales puros de pedigrí de la raza Angus, producto de una vinculación con la cabaña La Sultana. Las exportaciones de alimentos y bebidas mantienen la tendencia. Durante el primer trimestre de 2017, las exportaciones de alimentos y bebidas regionales totalizaron poco más de 1.500 millones de dólares, con un precio promedio de venta de 1.559 dólares la tonelada, según el informe elaborado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esto se traduce en un aumento de las ventas a mercados externos del 11,1%, respecto del primer trimestre del año anterior. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.880 pesos la tonelada. Maíz, 2.390 pesos. Trigo, 2.540 pesos. Y sorgo, 1.800 pesos la tonelada. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 o 460 kilogramos, 30 pesos con 70 centavos. Novillitos de 351 kilos a 390 kilos, 33,29. Vaquillonas de 351 a 390 kilos se pagaron 33 pesos con 58 centavos. Vacas buenas, 18 pesos con 95 centavos. En tanto, para invernada se pagaron por los terneros 35 pesos con 22 centavos de promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 22 de mayo desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 51 centavos para la compra y 15 pesos con 91 para la venta. En diálogo con responsables de la promoción interior del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, les consultábamos cómo está el consumo de carne en la República Argentina, si se ha estabilizado, si hemos vuelto a crecer y si va de la mano directamente con la inflación. Estas consultas se le hicimos al ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Mira, el dato del primer bimestre de este año con respecto al primer bimestre del año 2016 en realidad marca una caída del consumo, ¿sí? Estamos hablando de que perdimos 2 kilos en el transcurso de ese año. De todas maneras, hay que contextualizar esta caída de consumo en la caída de consumo de la sociedad, del conjunto de bienes y servicios. Hay un dato de CAME, una de las cámaras minoristas, que releva la evolución del consumo en nuestro país, y ese dato te da para el primer bimestre una caída de 3,7%, o sea, la caída de 2,7% de carne vacuna se da en ese marco de 3,7%. Yo creo que la clave en esto es lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, con la evolución de la inflación, ¿no es cierto? En la medida que logremos domar la inflación, ¿sí? como sociedad, como país, el poder adquisitivo de la gente va a elevarse, e inmediatamente el argentino con más plata en el bolsillo, una de las primeras cosas que más hace es ir a comprar carne, ¿no es cierto? Culturalmente es el alimento más emblemático de nuestra sociedad. En realidad, cuando vos analizás los últimos años, te diría desde el 2000 a la fecha, ¿sí? Para dar un periodo de tiempo, vos tenés estructuralmente un abaratamiento tanto del pollo como de la carne vacuna, ¿sí?
A principios del 2000, para dimensionar esto, a principios del 2000 vos con el equivalente del precio de un kilo de asado comprabas 2 kilos de pollo. Y hoy en día vos con el equivalente de precio de un kilo de asado comprás más de 3 kilos de pollo. O sea, estructuralmente hay un abaratamiento. Algo parecido sucede con el cerdo, no tan de manera tan marcada, pero el cerdo se ha ido abaratando también en relación a la carne vacuna. Insisto, la lectura hay que hacerla estructuralmente. Vos, coyunturalmente vos podés tener idas y vueltas y reajustes entre los precios relativos de estos productos, ¿sí? En el último mes, de marzo del 2017 a febrero, la carne a nivel minorista aumentó un 7%, ¿sí? Y el pollo aumentó el doble, fue el 14%. ¿Sí? Esto surge de un relevamiento de estudios de mercado que hace el IPCBA en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Sí? Como te comentaba, la idea está ya tomada de extenderlo y empezar a relevar precios minoristas en la ciudad de Rosario y la ciudad de Córdoba. Bueno, eso es lo que nos dan ese relevamiento de precios, nos da estas situaciones coyunturales de ajustes relativos. Pero hay que mirar la película y estructuralmente, como te decía, el pollo y el cerdo se han ido abaratando en relación a la carne vacuna. Si el mercado interno está firme o demanda carne, creo que eso se traduce hacia atrás, irremediablemente, ¿no? Los demás eslabones van a mantener un precio del gordo también estable o una leve suba, y eso se va a ir para atrás para el negocio de invernada. Todavía la exportación la veo complicada, porque claro, si estamos hablando de que el Banco Central está trabajando sobre las tasas y en principio el dólar todavía no levantaría vuelo como se pretende desde algún sector de la industria, no solo cárnica, sino la industria exportadora y muchas economías regionales. Si el dólar sigue estando a ese nivel, la industria exportadora de carnes todavía va a tener que esperar un poco para que le cierre un poco más el negocio. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información. Segundo segmento de la mañana de Campo Directo, presentamos a continuación las principales actividades del agro para los próximos días. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, dictará 3 nuevos cursos a distancia gratuitos. Gestión de la empresa ganadera, plantas tóxicas para el ganado y biotecnologías de la reproducción. La inscripción puede realizarse hasta el 20 de mayo. El viernes 2 de junio tendrá lugar en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la jornada sobre responsabilidad social empresaria, dirigida a estudiantes, productores, asesores e instituciones de la región. Dicho encuentro contará con la presencia del licenciado Luis Ulla, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Se han cumplido los 10 minutos de nuestro compacto de noticias del sector agropecuario aquí bien temprano en la pantalla de Tele 8. Les recordamos, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana tendremos los siguientes temas en Campo Directo. Los tractores Pauni también se hacen fuerte en el maní. Estuvimos con usuarios que siguen apostando a esta marca. Se lanzó en Córdoba un proyecto de escuela de negocios para pymes agroalimentarias. El objeto es mejorar la competitividad de las pymes para darles herramientas de gestión empresarial para ser cada día más eficientes. La firma cordobesa Biofarma amplía su planta de Río Cuarto por el crecimiento en producción y demanda de sus productos. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba realiza una experiencia preparándose para su congreso en agosto.
y toda la información y el despliegue de maquinarias y el color en las octavas jornadas de forraje conservado en el INTA Manfredi. Con estos temas nos resta solo decirles muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestro teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Usted podrá llamarnos o bien enviarnos mensajes de WhatsApp para que usted esté informado constantemente de nuestras actividades. Les recomendamos que visite nuestro portal de internet www.agromagazine.tv y visite también nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Allí podrá revivir todos los informes que presentamos permanentemente aquí en nuestro programa agropecuario. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana, será hasta mañana.